la pinta que se nos escucha. Pero no tanto que no se escuche, que se implemente parte de la opción, sino todas. Parte importante de la opción que también hacemos. Nosotros, este documento que nosotros traemos es el resultado de un levantamiento que se hizo a través de la juventud. Nosotros, a pesar de que hace 10 años que se aprobó la ley general de juventud, no hemos visto ningún resultado, ni a nivel local, ni a nivel nacional, en cuanto a lo que tiene que ver la demanda de derechos y deberes de las autoridades, pero también hacia los ciudadanos. En este caso, la juventud. Nosotros ahí tenemos un documento donde estamos presentando opciones bien claras. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? No nosotros. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes del mundo? Y entre ellos estamos en tres renglones, en tres renglones principales. Uno, el renglón de participación. Wanda, consígueme la ley municipal, por favor. No, yo lo voy a, nosotros lo dijimos para la ley municipal, yo le voy a tener una copia de eso. Nosotros tenemos esa ley. Y la conocemos. Nosotros incluso le suplimos al departamento de juventud la ley de juventud. Ustedes hablan del 4%, pero el 4% en la ley municipal establece que es para género. No, pues, cuando tú hablas del contexto de género, no estás hablando de género, estás hablando de mujer. Porque sí. Si había hablado de género, hablara de mujer. No, pues a eso me refiero, sí. Pero, porque los ayuntamientos invierten por el 4% es para la mujer, para la niñez y para la juventud. Y no estamos claros, ¿verdad? No estamos claros. Ahí seguimos, está bien, no hay problema. Ahí no estamos claros, ahí hay una diferencia que no nos cuadra. Sí, porque la ley aquí me dice un 4% establecido para los mujeres. Okay. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí. Estamos hablando de lenguaje. Una cosa es lo que establece la ley municipal, el 4% de inversión en educación, salud y género. El género tiene que ver hombre-mujer, no exclusivamente mujer. Y por lo que nosotros estamos haciendo en otra reclamación es lo que establece la ley nacional, una ley nacional de juventud, que establece 2000. Exactamente. No, de hecho, el departamento de juventud que existe en este ayuntamiento surge a partir de las iniciativas que establece la ley, no de lo que establece la ley. ¿Qué sucede? Nosotros hemos estado haciendo un proceso de acompañamiento a lo que estamos haciendo hoy. Lo que estamos haciendo hoy no es porque nos dio la gana, ni porque estamos en un proceso electoral, sino porque ya hemos estado. Exacto. Y hemos estado haciendo un proceso con el ayuntamiento. Hemos visto que el ayuntamiento ha detenido los procesos donde la sociedad civil ha estado apoyando al ayuntamiento en ese proceso. Lo que yo quiero es ayudarle a ustedes, orientarlo un poquito, en ese sentido, porque es que la ley 116.200, si ustedes ven los últimos artículos, plantea una derogación de las leyes que les son contrarias. Entonces esta ley de juventud que recibe el ayuntamiento y sacaron 4% para la juventud queda derogado en su artículo, cuando ahora que los ayuntamientos tendrán que le poner un 4% para género, mujer, juventud y niñez. Entonces es bueno que ustedes se orienten ahí. Yo voy a ayudar, no hay problema. Dígame cuál es. De esta manera, eso ya es un tema jurídico. Para no meter un tema jurídico, eso claro, se resolverá en el Congreso. Vamos a ver, muchachos. Son las propuestas concretas que están establecidas en el. ¿Dónde son ustedes los mismos? Son cuatro redes de jóvenes que están articuladas en un espacio que le llaman Juventud Activa, que está promoviendo esta iniciativa. Déjame decirte, la constitución del Departamento Municipal de Juventud fue el resultado de un proyecto de resolución que nosotros sometimos. Resulta que después que se aprueba el proyecto en el Departamento Municipal de Juventud, los jóvenes que lo sometieron no fueron tomados en cuenta. Ni para articularlo, ni para el desarrollo de políticas y acciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos recuperando hoy? Es la necesidad de que el ayuntamiento asuma un conjunto de políticas y acciones a favor del joven. Y es simplemente eso. ¿Tú me entiendes? Dentro de la propuesta que se está sometiendo ahí, se está planteando la necesidad de un programa de beca para estudiantes universitarios y secundarios que la necesiten. Beca que puede no ser un regalo, podemos desarrollar distintos modelos, hasta el modelo que usa la UA, de esos becas trabajo-estudio, en donde también el joven pueda aportar. Ustedes habían enviado comunicaciones previas aquí copia esa comunicación que han enviado por el y aquí se van a mirar. Está bien. Y han pedido cita con el síndico.
se hizo cita la otra vez, en esta ocasión. La otra vez, en esta ocasión. Nosotros inclusive en diciembre pasado, el día 2 específicamente, hicimos un cabildo juvenil aquí en la sala capitular. Y le enviamos una invitación a los bloques de regidores y con una copia del documento que se iba a someter. Y ni siquiera se aparecieron por ahí. Está bien, mira un asunto. Esto es un documento que estamos. Es un documento que ustedes quieren dejar aquí de la gente. Yo se lo voy a recibir, pero mire un asunto. El síndico es un hombre joven. Y yo creo y entiendo que si ustedes quieren tener información para saber qué hace el ayuntamiento con la juventud, ustedes tienen ahí el mecanismo de la ley de información. La 204. Esa misma. Para que ustedes puedan solicitarle al ayuntamiento que le presente a ustedes cuál es la inversión que se hace. Porque por ley nosotros tenemos que mandarle mensualmente a los organismos fiscalizadores del Estado un reporte de en qué invertimos el 4%. Eso es por ley, eso es de cumplir. Eso se les puede servir a ustedes. Eso está por ustedes, si lo piden, se les puede entregar. Y también está en la página de internet. De todas formas, nosotros también quisiéramos aprovechar estas ideas que están aquí planteando. Vamos a llegar al síndico. Yo sé que él la va a leer y la va a canalizar para que ustedes sean llamados y ustedes sean escuchados en lo que es el planteamiento que ustedes tienen para lo que debe ser el tratamiento del ayuntamiento con la juventud. Y esto también comida a el programa de gestión municipal que él pretende desarrollar, tomando en cuenta ustedes. Yo creo que tenemos que darle paso a este tipo de comunicación. Miren que nosotros no nada más estamos recibiendo una comunicación, sino que hasta llegamos a algún nivel de recomendación, porque también nosotros somos jóvenes, porque queremos que se haga este mecanismo primero de acumulación y que no lleguemos a este último recurso, porque eso pone en peligro la seguridad de esos jóvenes que están en el bar, con el tránsito, y lo sacan de la escuela, vienen caminando el sol. Es decir, vamos a usar eso como último recurso. Nosotros nos comprometemos a canalizar esto con el cívico y a seguir un conversatorio con ustedes a los fines que este recurso no se lo utiliza. ¿Está bien? Permítame un momentito. Usted acaba de decir que debemos usar el diálogo primero y la manifestación como la que estamos haciendo ahora, dejar la DEU como última opción. Eso fue lo que usted acaba de decir ahora, ¿verdad? Lamentablemente usted no estaba hace un momento ya afuera cuando el compañero José Beltré hizo un breve recuento de todas las luchas que hemos cogido nosotros. Primero para la formación de la Unidad Municipal de Juventud, que se formó y como bien decía el compañero, ha sido prácticamente inoperante. Pero ok, se formó. Empezamos un proceso de conformación del Consejo Municipal de Juventud, que es la entidad a través del cual todas estas demandas que están aquí pueden ser canalizadas y deben ser canalizadas a través del Consejo Municipal de Juventud. Que bueno, usted me dice que la ley 176-07 deroga el 4%, pero no deroga el artículo 34 que habla de la conformación del Consejo Municipal de Juventud. O sea, que me tienen que cumplir esa parte de ese artículo de la ley. Nosotros hemos llegado a un proceso de 2 años más o menos, donde incluso nosotros, las organizaciones que estamos aquí representadas, íbamos a costear de nuestro bolsillo el proceso para la conformación del Consejo Municipal de Juventud. Y por decisión hasta ahora misteriosa, no se sabe de quién, se ha paralizado el proceso. No, di los responsables de quién fue. O sea, en ese proceso, comenzamos en diciembre, comenzamos a hacer del año antepasado los foros que los 2008, hicimos, 2008. En el 2008 lo hicimos en, ¿cómo se llama el lugar? En la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Comenzamos a invertir de las organizaciones muchos recursos. Ese foro costó alrededor de 100 mil pesos. Movilizar a ellos con nosotros. Cuidado por las organizaciones juveniles que están aquí presentes y otras que no están. Y se detuvo por una simple sencillez, ¿cuál? El director de la Secretaría de Estado de la Juventud en esta zona se sentía que estaba excluido, aunque lo invitamos al proceso. Pero como la Secretaría no había bajado la línea de organizar ese proceso, lamentablemente no. Si la Secretaría no estaba, no se iba a hacer. ¿Qué produjo eso? Que se detuviera todo el proceso. Porque la Secretaría en ese momento no era su visión. Su visión era en ese momento el Premio Nacional de la Juventud y organizar eso. Como que nada más podían, no pueden cruzar la calle y marcar chicos al mismo tiempo. Pero también, de todas maneras, yo creo que en relación a él, yo pienso que tú debieras. No importa.
facilitar. A los jóvenes no lo dicen tú. Facilitar, si eso pasa también. Creo que.